Club. Make the right choice. Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Overpass y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Vamos al lío, chicos y chicas. Mapa CT. Ya es raro que cojas una Deagle en primera ronda. Esto suele pasar por dos cosas: o eres un cheto descarado, o es que te crees el mejor jugador de la historia. Porque decidme quién va con Deagle. Bueno, eso es un comienzo, la verdad. Buena triple. Fijaros donde tenía la vida y mata al de la derecha. Evidentemente, chicos y chicas, esta persona va cargada, ya os lo digo yo. Ya, es que cuando cogen armas como Deagle, Scout, también el auto nuf, ya deja bastante claro que llevan algo. Bueno, esa balita la ha fallado. Vamos a ver ahora. Misma posición. Calcado, por cierto, no tengo los rayos X. Aquí los tengo, os pido disculpas. Que como he formateado todo esto. Que por cierto, tengo que hablar del tema del monitor. Mucha gente me ha dicho: Black, ¿cómo tienes un monitor de 360 Hz? Si no te vale el juego a 360 Hz. Básicamente os cuento la historia. Yo compré monitor, bueno no, Asus me ha enviado el monitor de 360 Hz. Lo que iba a decir era lo de la gráfica. Y también tengo la 3080, ¿vale? Y básicamente me dijeron: oye, pues estaría guay que jugaras al CSGO y al Valorant a 360 Hz. Y bueno, contraté una persona la cual me tenía que ayudar a que eso fuera posible. Y como visteis en el vídeo, no fue así. El juego varía entre 200 altos y 300 FPS, pero esa fue mi primera partida con ese monitor y lo puse a 360 Hz. La verdad es que se nota el input lag que eso genera, ¿no? Cuando un monitor está a unos hercios y tú evidentemente no llegas a esa tasa de FPS. Así que por lo tanto, la próxima vez que haga ese vídeo será con el ordenador yéndome bien. Es que cambié todo, básicamente tengo ahora un i9-9900K. Tengo la 3080 y demás. Mucha gente me ha dicho que con el nuevo Ryzen debería irme bien. Yo no soy de Intel, yo no soy de Ryzen, yo soy del que el ordenador vaya bien. Así que lo probaré. Pero como digo, sí que notaba que no estaba jugando tan cómodo en esa partida que visteis. Así que cuando el ordenador me vaya fino filipino, chicos y chicas, os lo enseñaré. Y dicho esto, vamos a ver ahora qué hace nuestro sospechoso de momento. Corren todos a este. La ha disparado antes de Casomara. Evidentemente se hace al segundo. Tiene otro detrás y no lo sabe. No sé si disimulando o es que es tan tontito que ni se ha dado cuenta. Vale, le vemos rusheando con la MP9. Tiene una a la izquierda y otra a la derecha. Vamos a ver a quién prioriza. O sea, decirme la utilidad que está tirando este tío. Semejante mierda de utilidad, ¿eh? Madre del amor hermoso. Por cierto, en el segundo sospechoso tenemos que hablar del tema seguramente del vídeo en el cual ofrecían una cantidad de dinero ingente a jugadores profesionales por perder en el Major. Eso no son hackers, son otra lacra que hay en los eSports. Cuando haces match fishing, para la gente que no lo sepas, es básicamente dejarte perder. Eso en China y en Corea, en esos países asiáticos, se ve mucho, ¿no? En plan que los jugadores ganan más dinero dejándose perder que con su contrato, ¿no? Por el tema de las apuestas, ya sabéis cómo va ese mundillo. Y han ofrecido a varios jugadores profesionales, tier 1 de Navi, perder a propósito, ¿eh? Madre de amor hermoso, ¿cómo veis ese tema? La verdad es que peliagudo regular esto, pasa en todos lados, ¿no? Bueno, por ejemplo en fútbol y en NBA, supongo, por decir los ejemplos a gran nivel, dudo que pase, pero porque eso estará controladísimo, ¿no? Pero yo qué sé, la segunda división, tercera división, ligas regionales, complicado. De hecho, bueno, sabéis lo que pasó, ¿no? Un equipo de CSGO, que era el de Outwood Power, se dejaba perder y por hecho esos jugadores fueron baneados, por el ejemplo de Brax. O sea, estas cosas han existido, pero a nivel de Major, yo no me... O sea, nunca hubiera pensado que alguien se hubiera tenido los huevos. Pues si tú vas a la Champions League o a, yo qué sé, a las finales de la NBA y le dices: oye, te dejas perder.
Yo es que dudo que te digan que sí, sobre todo equipos como Navi. A lo mejor equipos que no deberían estar, vale, pero equipos tan tops, no sé. Ya me diréis vuestra opinión, como digo, en los comentarios. Bueno, vamos a pasar esa cámara rápida. Wallhack, Aimhack, este caso ya está resuelto, chicos y chicas. Y como siempre, si reventáis el vídeo a likes, habrá apertura de cajas entre sospechoso y sospechoso. Pues no sé si será esta el cazando hacker más largo de la historia. Madre del amor hermoso, lo que ha tardado. Vale, pues le ponemos todo. Como veis, hasta tengo el juego en inglés ahora. O sea, tengo el juego en español cuando lo suelo tener en inglés, porque ahora ya sí que sí me he puesto el juego en español. Mucha gente me lo preguntaba, Black, oye, lo de tenerlo en inglés es para hacerte el chulo. Y yo en plan, no, es que cuando puse Windows, bueno, cuando me lo instalaron, porque yo es que no controlo nada de eso, me pusieron la versión en inglés. Yo qué sé, me vería cara guiri. O cara, ¿cómo dicen los latinoamericanos? Ah, no me sale cara gringo. No sé si es gringo, me lo acabo de inventar. En fin. Bueno, Scout, no nos ha tocado gran cosa. Vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que a priori ya sabe tirar humos. Por si os preguntáis dónde va ese humo, es a la ventana de B, ¿vale? Lo típico cuando sale de cocinita, ahí lo tienes. Me extraña que esto, como siempre digo, puede pasar, que un hacker sepa humos. Me extraña una barbaridad. Pero puedes llevar Wallhack. Vale. Vale. No he visto nada raro, en plan, si hubiese llevado Wallhack. Ay, ya se ha flipado un poco. Si hubiese llevado Wallhack, hubiera disparado al que tenía el One Way, porque eso era un One Way. A ver si lo está escuchando, nada. De momento, la cosa tranquila. Vamos a seguir. Vamos a ver si huele. Pero mientras tanto os voy a hablar del tema del vídeo. A Seized, jugador de Navi, le ofrecieron $20,000 por cada partida que perdiera en el Major. Pero no era solo a él, era por jugador. O sea, se embolsaría, pues entre todos, $100,000 por perder una partida. ¿Qué pasa? Que piérdete una partida en el Major, porque sabes que si pierdes tres estás fuera. No sé cuánto cobraría Navi en ese momento, pero ¿qué os puedo decir? Ahora la pregunta que yo creo que todo el mundo se hará es: ¿algún equipo se habrá dejado perder en el Major, chicos y chicas? Si han alcanzado a Navi el tema de las apuestas a equipos menores mucho antes. ¿Qué os puedo decir? Pues puede ser. Pues tranquilísimamente puede ser. Ahora, claro, partidos en los que un equipo súper bueno pierde contra equipos que no son tan buenos, dices. Pero es lo de siempre. Yo creo en la integridad de los jugadores. Dudo muchísimo que haya pasado eso en los grandes equipos. No sé, me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios, de corazón. Y por cierto, una cosa más, que de hecho lo voy a comentar cuando acabe la acción, que por eso me vais a querer un montonazo. Vamos a ver. La piña. Vale. Este tío no lleva nada. No entiendo por qué a este tío le han puesto nada. O sea, me diréis vosotros, este tío. O sea, yo pienso personalmente que a lo mejor ha dudado la persona del One Way, pero si disparas tú primero, él va a disparar por donde vea las balas. No hay nada extraño. Vale. Creo que tiene el último en rata, yendo para apartamentos TV. Ahí le tiene. Y ya está. Bueno, lo que os iba a comentar, chavales. Desde hoy hasta el 30 de noviembre, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, ofertas descomunales en HyperX, en Amazon. Os dejo el enlace en la descripción. Os digo que son ofertas de hasta más de 35% de descuento. Cosa hasta auténtica barbaridad. Lo he comentado por Twitter ya, así que corred antes de que se acaben, porque supongo que eso será hasta fin de existencia. Como digo, descuentazos de la hostia, ¿eh? O sea, se la han rifado bastante, así que darle caña. Seguramente me preguntéis si en Latinoamérica está. Los países que tengan Amazon, supongo que sí. O sea, no, me extrañaría que en Europa sí, en Latinoamérica no, sería algo súper extraño. Espero que sí.
Vamos a ver. Yo creo que... nada, ¿no? Joder, el ganso haciéndose a tres personas. También el porcentaje de headshot es bajo. Si mete ahí algún noscope, vale. ¿Vosotros habéis visto algo raro? Porque yo de momento no. Vale, ese molly. Le voy a ver una ronda más, porque yo creo que no necesitamos nada más para ver. Vale, tienes molly. Lo voy a pasar un poquito. Uy, se pasa el humo, ojo. Este tío tiene huevos, A ver ahora qué hace. Y ruido hace un huevo, Es que hace muchísimo ruido este personaje. Vamos a la ronda de pistolas, va. ¡Uy, a Deagle! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo, ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Empieza las risas ya, Bueno, pues... pues el de antes era hacker, este era el malo. No lleva nada, tío, no sé. A no ser que ahora empiece a pegar 20 escalas. Este tío no lleva nada. No entiendo cómo han podido reportar a este hombre. A lo mejor por la ronda del humo. Pero no entiendo nada. Bueno, chicos y chicas, vamos a ver qué hay en las cajitas. Y nada, es respecto a la operación. No sé si visteis el vídeo de ayer. Un vídeo abriendo cajas en el que fui bastante... ¿cómo lo digo? Me extendí bastante más en todo lo que pienso sobre la operación y todo lo que está pasando que en los vídeos normales, que suelen ser mucho más cortos y más al grano. Así que ¡vamos a hacer la de Stacks! Nos toca Pepeizón. Pues vamos a por el tercer y último sospechoso. ¡Tercer y último sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Ojo piojo, que hacía mucho tiempo, chicos y chicas, que no tenía una ronda, un sospechoso, perdonad, en el cual no llevase absolutamente nada. Vemos a este tío que está mirando al suelo prácticamente. Ya me da mala espina, alguien que mira al suelo. Y justo cuando veis... los que miran al suelo, pero de repente en las esquinas alzan la vista, huelen muy, muy mal. Vale, se va. Se va, pero tiene un adelante. Fijaros cómo hay... fijaros cómo estaba apuntando al de arriba antes que al de abajo. Situación 1 para 4. Os soy sincero, este es un hacker, pero yo creo que es tan malo que van a perder. O sea, yo os digo que va a perder. Vamos a ver si al final pasa eso o no. Es que... ¡oh! ¡Es insane! O sea... ¿cómo quedáis? Es tan malo, tan, tan malo, que ni teniendo wallhack, ni teniendo aimhack es suficiente. Se tiene que poner lo mega destroyer. Se tiene que poner la... peonza. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Qué barbaridad, tío. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, ahora se pondrá a jugar solo peonza. ¡Ah, no! Que se la activa y se la desactiva. Se la ha activado para esa ronda, por supuesto, porque era un 1 para 4. ¿Para esta? Esta, mira, ahora es un 2 para 2. Vamos a ver cómo lo hace. ¡Ay, la puta de...! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Puede ser esto lo más humillante que hayamos visto nunca? O sea, tiene solo wallhack, por lo que parece. Antes solo tenía wallhack. Y se activa la peonza. Fijaros, claro, con el auto-nuf. A ver, ahora. Vale, han pasado... tiene uno en larga al fondo. Parece que tienen una FK. Este tío se ha rendido, le mata. Vamos a ver aquí, a que falla. No ha fallado. Qué vergüenza, tío. O sea, fíjate que hay que ser malo, Lo entiendo realmente, o sea, la gente. O sea, yo me pongo en sus cabezas. Voy a jugar al CSGO y voy a hackear. Tienes la ayuda de que ves a los enemigos a través de la pared y tienes que hackear más. O sea, yo no sé, o sea... ¿yo qué sé? Es que es estúpido, tío. Es tan estúpido.
Pues nada, chicos y chicas, con esto voy a despedir el vídeo. Vamos a ver si me toca un cuchillo, porque haber aguantado esto, madre de amor hermoso. Ay, señor. Vale, enviamos el veredicto. Pues nada, como he dicho antes, espero que echéis un vistazo de corazón a las ofertas de HyperX, porque más de uno vais a ahorrar una barbaridad de dinero. Yo pienso que desde que estoy con ellos, o sea, que ya voy a cumplir 2 años por marzo, es la mayores ofertas que han hecho nunca, ¿eh? Además, muchos modelos, porque normalmente suelen tender a solo cloud, los alfa, y mola que le meta más caña. También tiene RAM, teclados, alfombrillas, de todo. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.